Qué bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión. Un compendio ponderado de las informaciones más importantes que han crecido a nivel nacional e internacional hasta este momento. Leo Viedo y Edmundo Ledesma, más que complacido de compartir con ustedes la actualidad. ¿Qué tal? Así es, hoy es viernes, caluroso, por aquí estamos. Como dicen por ahí, es viernes y el cuerpo lo siente. Y todos los pronósticos, bueno, el de los bolsillos no. Pero el de los bolsillos, más como las recomendaciones de que las cervezas, para los que gustan de ellas, no es favorable tampoco. No, pero con este calor, ¿quién va a beber cerveza? Pero aquí estamos con todo el ánimo, como siempre, para compartir con ustedes a esta hora del día y siempre los viernes más alegres. En medio de todo, y vamos a compartir con ustedes, tal y como el mundo ha dicho, las informaciones más recientes, las que se proyectan para el fin de semana, y evidentemente deseando que el país siga en su proceso de análisis, de contemplación y de propuestas interesantes. Entonces, comencemos con el tema de la salud. Se ha advertido aquí que hay alguna manifestación del COVID, entonces el expresidente Leonel Fernández hizo saber ayer que cuando yo lo veo con tantos abrazos en las multitudes que se producen, evidentemente están sujetos a eso. Pero es evidente que hay una amenaza que debemos estar atentos y ya se ha declarado como... Es un COVID estratégico. ¿Es un COVID estratégico? Sí. Sí. Cuando dice estratégico, ¿por qué? Bueno, porque yo lo veo por dos cosas. Dime, ¿verdad que el COVID está? No sí. Se puede negar. Pero yo no dudo que sea un COVID estratégico. Por dos cosas. Sí. Uno, porque el hombre tiene que estar muy cansado. Claro. Tiene que estar agotado. Indudable. Necesita un descanso. Han cogido demasiado. El cuerpo da sus señales. Ha trabajado demasiado en los últimos días. Sí, sí. Oye, una pela ha cogido. Eso por un lado. Creo que una forma es de decir, una excusa para decir, déjame descansar un poco. Porque estamos hablando de una persona de 70 años. Estamos hablando de un muchachito. Y lo otro es que tú sabes que supuestamente hay peledeísta que quiere sentarse a hablar con él. Pues, y él, una forma diplomática de sacarle los pies enfermándose del COVID. No, pero nadie se molesta porque le llegue gente, y más él. Y yo no quiero hablar con ellos. No, no se han ganado que lo apoyen, que converse con ellos. No, ¿tú crees? No creo que no, porque esos peledeístas sí es para pasar a la fuerza. No, pero no son los que quieren pasar a fuerza al pueblo. ¿Y cuáles son los que no quieren? Son los que no quieren, lo que quieren negociar con él, no pasar a fuerza al pueblo. No, bueno, eso queda en conjetura. Pero yo, es una conjetura. Yo lo estimo más por el cansancio, porque cuando hay agotamiento es fácil. Extremo, no es que tú decides, que el cuerpo termina buscando una excusa. Viene una fiebre, viene todo esto. Y es evidente que en todo el país hay respuestas en torno al COVID. Y yo que lo chequeo, porque ahora él se le ha agregado otro tema. Mira, Leonel Fernández tiene una fama. La gente sabe que para los saludos a los líderes o los dirigentes hay unas filas que se producen, tanto afuera como adentro. Y hay de usted, si usted está en una fila de un lado y apareció una señora mayor con las hijas. La señora mayor quiere entonces un abrazo con ella y con todas las hijas. Pero ahora se ha agregado un nuevo elemento que es fundamental. Ahora, aparte de los saludos, aunque hay actividades en dos o tres puntos en la misma ciudad, la gente quiere, todo el mundo quiere una foto en el WhatsApp, porque antes había que pedirla. Alguien que se le, ya hasta aparecían camarógrafos, que usted se hacía la foto y ellos anotaban su teléfono para enviarla. Y usted entonces daba su apoyo económico. Ahora la gente con ese celular
Si tú chequeas la entrada a cualquier punto, ese es un aditamento que tienen las agendas de los candidatos y de los líderes. Y es verdad que en el país hay manifestaciones del COVID, de manera que todos esos abrazos no se pueden negar. Y para esos abrazos y para esas fotos, aunque no quisieran, tienen que hacerlo. Tal y como tú dices, él tuvo una agenda extraordinaria en los Estados Unidos, previo, después en Europa, y ahí mismo llegó para estar haciendo recorridos nacionales. Y lo necesita porque la Fuerza del Pueblo es un partido en formación, y aparte de eso hay una guerra total del Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno, que es el que luce más activo. Bueno, formación no en crecimiento, formado desde hace tiempo. Pero quiera ser o no, a la hora de una observación desde lejos en la historia y para el análisis político, un partido en formación, porque no tiene más de 3 años. Es decir, y eso en materia histórica ni siquiera son segundos. Pero ya tiene 2 millones de gente. Obvio. Pero la observación y todo eso tendrá que probarse. Pero es evidente que es una labor adaptadora. Y cuando tú ves que hay una dirección política que trabaja, pero es evidente que en la Fuerza del Pueblo el gran imán es Leonel Fernández. Sí. Y las tareas fundamentales de ese liderazgo las tiene él con un partido que él dejó, pero que lo conoce. Porque tú ves toda esa guerra que hay con el Partido de la Liberación Dominicana y con los líderes. La gran preocupación de ellos, de todos, y que la gente no aborda, es que cada uno se conoce en las intimidades, las últimas. ¿Por qué? Porque para el Partido de la Liberación Dominicana llegar al poder en el 96, un partido fundado en el 73, en medio de la pobreza y de las limitaciones más extraordinarias. Hay una anécdota que hace Leonel Fernández, que él llegó de Santo Domingo para ir a Barahona en una ocasión. Y cuando llegó tarde, lo último que apareció fue un minibús, y que tuvo que subirse arriba, que iba unos cerdos, una cosa. Y ahí tuvo que montarse. De todos ellos tienen experiencias disímiles para llegar a Hondo Valle, para llegar a esos pueblos en el momento que el partido no tenía recursos. Basta decir que hasta mujeres amanecían en la Casa Nacional haciendo guardia. En definitiva, ellos todos se conocen, y esa realidad de hoy, así como tienen éxito, también los otros saben de los sobresaltos de cada uno. Más entonces la actividad agresiva que está teniendo el gobierno, porque parece que el presidente tiene el afán de resolverlo de primera vuelta, que al día de hoy, por más ruido que se haga, no lo tiene. No lo tiene. Y ahora veo que se están haciendo escuadrones interesantes. Tú ves esa renuncia del senador de... ex senador de Salcedo, de la provincia hermana Mirabal. Ya ese dice que tiene un proyecto de hacer una especie de acuerdo a la gente que no se ha salido del PLD o que está en disgusto, para hacer una campaña y atraer a esa gente al PRM. Todo apunta que un fabuloso comunicador entre nosotros, como José Laluz, están haciendo su trabajo al interior para visitar gente que conoce y conseguir disgustados. Ya los peledistas no son corruptos, de acuerdo al PRM. No, ellos son de acuerdo a la puerta. Si están de este lado de la puerta, son corruptos. Hoy a la luz se le apareció hasta la idea de decir de conquistar a Ángel Esteves, la luz de las grandes transformaciones, pero se le olvidó que Ángel Esteves en medio ambiente hizo todo el daño de convertir en agricultura. Bueno, a ver qué Castillo sabe de todo lo que ha pasado ahí en Constanza, no, en Jarabacoa. Yo, la verdad que yo estoy... Y lo que pasó con nosotros en el sur, que él permitió que se siembre de aguacate, cosas, pero ya la idea de conquistarlo, no que es un hecho ni nada de eso, sino que le pareció muy bien atraerlo. No que se hayan dado concertaciones ni nada de eso. ¿Qué te quiero decir? Que no importa el precio, porque por ejemplo el tema del boli, que todo el mundo sabe que por sus vínculos con Robertico Salcedo, y además que de hecho no ha sido bien tratado por la gente de Abel, porque él estaba apoyando a Margarita. Pero evidente, bueno, el boli no tiene nada que le puedan señalar, pero había un esfuerzo de llevarlo y tratar de descalabrar la de Santo Domingo Este. Y el gobierno, al que hay que prestarle atención a propósito de temas de alianza y pacto, el gobierno tiene una actitud militante. ¿Cómo debemos poner entonces? Pero yo me estoy militante, pero como ejercicio de gobierno, no el partido que tiene esa trayectoria, el PRM, el gobierno que lo está haciendo.
Entonces, ¿cómo que nosotros debemos ponerle San Luis, San Abinader o San Perré? Político, político activo todas las veces. Y probablemente, y este detalle hay que observarlo, que a veces mientras la oposición se diluye en discusiones pequeñas, así como Luis tiene el defecto de que no estudió en la UAS para la guerra, pero Luis es un hombre de poder. Y el poder sabe cómo lograr sus cosas. El poder te mide. Hay varios estudios, hasta tienen la potestad de saber cómo andan tus finanzas, cómo andan tus debilidades. Y entonces le están instrumentando. Y este país es de vecinos, somos todos compadres y comadres. Y ellos van, pues según las apetencias y las debilidades de la gente. Pero evidentemente que eso no siempre se da con todo el mundo. Y hay una lucha de cada cual. Así es. Bueno, pues nada. ¿Qué lío que hay con Canadá? Explícame. Lo mismo, se publica y da nota el canciller que no hemos sido consultados, que eso no es una decisión tomada. Pero los canadienses no son tontos. Ellos quieren establecer una especie de oficina aquí para las ayudas y la forma de penetrar, que no lo han conseguido oficialmente con Estados Unidos, para un dominio, para mando, para conquista, para introducirse en Haití, pues saben, la capacidad bélica y destructiva de las fuerzas de oposición. Entonces, aquí hay intereses varios, con Canadá, temas mineros, etcétera. Y aun cuando el gobierno dice a través del canciller que estaría en contra de esa disposición, lo cierto es que la información que se rinde a través de los medios, que del martes ya estaba la propuesta aquí en la República y se reacciona hoy cuando se publica. Yo tengo el criterio de que hay dos discursos de parte del gobierno. El público, el que trabaja el tema del rechazo de buena parte del sector. No, hay un discurso que raya y que... Hay una oralidad. Y que no coincide con los hechos. Eso es lo que te quiero decir. Entonces, en práctica política internacional es diferente. Y entonces conviven y luchan ambas cosas con la realidad, porque tienen que salir de alguna manera. Así. Pero el discurso del gobierno y del presidente no me convence. A mí tampoco. Hace tiempo que no lo veo. Y yo lo he dicho porque el comportamiento es real. Aquí no se han detenido ninguna de las fuentes que tienen que ver con la frontera y el comportamiento con los grupos haitianos. Entonces, esto se manifiesta frente a un rechazo de la población. Indudablemente el gobierno, además, es una especie de irrespeto a la soberanía nacional y que si el gobierno el gobierno canadiense que lo anuncie, instalarse aquí para decisión que de qué ayuda policial, lo mejor es lo que se ha recomendado, que vayan a Haití a padecer la crisis de Haití y que convivan con esa realidad que esa misma potencia han tolerado y han ocupado los grupos que viven haciendo lobby a nivel internacional y queriéndonos hacer culpables de una realidad que ellos han prohijado, que han descuidado y que en gran medida ellos han permitido y la promueven incluso. Bueno, aquí hay un tuit interesante hablando del tema de Abel Martínez. Dice así: la comunidad internacional debe entender de una buena vez, que las soluciones a la crisis de Haití deben ejecutarse en su propio territorio y dentro de sus fronteras. Rechazamos las pretensiones de Canadá de instalar oficinas en República Dominicana para, alegadamente, coordinar la ayuda al vecino país, que las instalen en Haití. Y evidentemente, al igual que tú como expresaste y como señala Abel Martínez, yo también estoy de acuerdo. En Haití es igual que cuando querían montar un campo de refugiados de este lado. Móntenlo ya. Ahora, Luis Abinader quería aprobarle la... ¿Eh? ¿La qué? La ley. Quería aprobar la ley. La de tratas.
te diciendo el discurso dual. Y de refugiados, sí, no, hipócrita. Y las visitas que vivimos recibiendo aquí, además, en el caso de la República Dominicana, Canadá tiene otros intereses, que son las mineras. Por ahí por Barahona. Pica, pica. Por ahí pica. Por Barahona hay una minera que ha estado haciendo destrozos, que tuvieron que paralizar porque hay unos daños que le producen a los pocos proyectos de río, de agua, que indudablemente perturban a los campesinos de sus derechos. El afán de San Juan, el canadiense también, que no tiene rigor. Ellos tienen todo el discurso porque a la hora de que esa agua se dañe, la de la presa, ¿qué le importa? Y nosotros vemos como el ministro y determinados representantes gubernamentales están loquitos porque eso se dé. De manera que hay una realidad tremenda. Y lo importante es que esto se publicó, porque desde el martes hay la versión de que la propuesta formal está hecha y no se había reaccionado. Ok. Bueno, pero por ahí vamos. Por ahí vamos. Ese para mí es otro intento que hay de puñando la paciencia con Haití. Nosotros no estaremos tranquilos. Fíjate lo que pasó allá en la planta de Codevi. Una agresión de parte de que alegadamente la policía haitiana con empleados haitianos, pero evidentemente ya estuvimos sofocados. Y oye bien, hubo dos muertos. Sin embargo, tú notas que las informaciones no se esparcen ni se dan a conocer en la República Dominicana, porque al fin y al cabo es una inversión más dominicana que otra en la frontera. Porque el tema haitiano, en definitiva, es un gran secreto y una gran venganza para la República Dominicana. Mira, me ha llegado a mí esto, los muchachos que me ayuden, de Karina Aristi. Dice aquí, Karina Aristi, 2024. Volvemos para hacerlo mejor. Pero está de verde. Digo, verde con amarillo. ¿Es el color de su partido? Es el color de su partido. Ah, ok. Aunque ella estuvo de visita hace un tiempo, pero no sé si el PRM publicó recientemente que entre sus posibles aliados. ¿Ella es de su posible aliado? Ellos publicaron, pero de hecho eso no hay confirmación. Porque ellos pusieron una lista ahí. Porque yo sé que ella se reunió con el presidente Fernández también. Sí, sí, ella estuvo por allá. Vimos una foto que ella misma hizo publicar. Pero vamos a esperar frente a eso, que hay muchos temas pendientes. Hola, hay muchos parecidos en esos colores. Sí, pero yo creo que es el color del partido. Sí, sí. Pero hay un detalle. Tú sabes que nosotros hacemos un ejercicio que es muy bueno. Terminamos sufriendo todo el problema de cardiología del corazón, los periodistas y la gente que hace comunicación. Pero lo que estamos nosotros aquí y lo que estamos debatiendo, en lo que se trata de las salas de los grandes dirigentes, pasan muchas cosas. Y muchas visitas, muchos encuentros, muchas decisiones. Si tú quieres, puedes tomar el caso de Santo Domingo Este. Por ejemplo, Pacheco fue sincero cuando dijo que ellos tienen una realidad difícil allá. Pero mucho más de lo que él dice, porque pasan realidades que no siempre estamos enterados. Y nosotros entonces, luego de los resultados, como reactivos que venimos a producirle. Porque de verdad que la vida política aquí, bueno, se ha hecho más fuerte incluso que la pelota y los deportes, que antes eran mucho más activos. Pero hay una vida interior que no siempre son conocidas. Mientras tanto, nosotros estamos opinando de los hechos que se van presentando. Pero es evidente que aquí tendremos muchas sorpresas con muchos temas que se producen, porque hay una realidad que es la que tú te planteas, pero se van generando otras. Sí. Mira, tú sabes que ayer, Leo, estuvimos hablando de asunto económico, del tema de que a pesar, uno nos explicaba cómo era que a pesar de que la economía en los primeros 4, 5, 6 meses, de acuerdo a los propios informes del Banco Central, ha tenido un desempeño tan pobre en materia de crecimiento económico, y que incluso eso explica la razón, esa paralización económica, explica la razón de por qué incluso la inflación ha cedido. Porque cuando no hay actividad económica, entonces los precios se deprimen. Eso es normal, ABC de economía. Pero que a pesar de ello,
verificaba el fenómeno de que los precios de los productos alimenticios no ceden. Señores, no ceden, no hay forma de que te bajen los precios. Y uno le estaba preguntando a qué se debe eso. Bueno, pues aquí hay, aquí publicado un el editorial del periódico Hoy. Dice así, editorial del 14 de junio. Productores avícolas puestos en jaque por importaciones y plagas. Emerge en inminencia un colapso de productores de carne blanca y huevos del Cibao Central, de capitales y capacidades menores pero imprescindibles para la estabilidad de los suministros alimenticios más demandados y favorables de la nutrición de todos los sectores poblacionales. Los devoran condiciones de insalubridad en granjas que no pueden resolver sin apoyo oficial. Asfixiados por costos de materias primas e insumos veterinarios y por la no menos grave adversidad de importaciones dispuestas festivamente casi todas por el gobierno. ¿Oíste? Entonces, hablamos de un gobierno que ha decidido que lo más importante es la importación, en detrimento de la producción nacional. Y es por eso que los precios crecen y crecen y crecen y crecen. Porque no hay una política encaminada a proteger al productor nacional. Pero el tema de la tasa cero, ¿te acuerdas cómo se vaticinó? Que sí, no iba a influir. Sí, precisamente esa es una. En lo que hace referencia al precio, y que lo más que le convenía que esa tasa cero fuera para la importación de granos y de todo lo que son los insumos de los pollos. Esa es una. Y la sorpresa fue que aquí inundaron de servicios, y los que le dieron ese permiso de importación hicieron compras extraordinarias para que le dure para un tiempo suficiente. Entonces, en ese tema de los productores de pollo, es que además, ahí hablamos, nosotros tenemos informaciones limitadas, pero ahí hay grandes empresas, entonces los pequeños y medianos no tienen la protección, y eso son lo que en cualquier momento. Y más que grandes empresas, grandes importadores. También. Pero de los mismos reales que están aquí en el país, aparte de las importaciones masivas, cuando se toman decisiones que tú crees que benefician de que al sector, está destinado en gran medida para las grandes empresas. Fíjate el detalle. Cada día tengo más información. Estamos hablando de que el Banco Central, para agilizar la economía dominicana, deciden que los bancos puedan prestar 94,000 millones de pesos. Y entonces comenzaron a hacerle oferta a la gente, incluso el que podía comprar un carro, cualquier bien, una casa. Y son empresarios importantes o gente con niveles de representación que ya dicen desde esta semana que no hay un centavo. Entonces, toda esa política económica que se dice como discurso que va a beneficiar a la gran nación, eso se quedará en grupos específicos. La economía puede tener un aliento, pero evidentemente a la hora de la distribución, que debió ser sectorial, tanto para la pequeña y mediana empresa, tanto para aquella, lo abrieron así, entonces resulta que la gente de los grandes negocios absorben este dinero, tienen ese beneficio por 2 años y la economía del país sigue iguales. No, no cabe la menor duda de que aquí hay realmente un fenómeno extraño que yo no entiendo. Yo no sé cómo que este gobierno haciéndolo todo mal. Oye, porque yo me río, pero mira, yo quiero que tú me digas a mí. Un sector, oye, uno que yo quiero que tú me digas, que tú digas, lo está haciendo bien, lo está haciendo, todo lo está haciendo,
todo mal, eso es increíble. Oye, tú te vas para agricultura, tú te vas para educación, te vas para salud, te vas para 911, te vas para pasaporte, te vas para la delincuencia. O sea, la seguridad ciudadana, todo, todo, todo. Todo, tú sabes lo que es todo. Y está arriba, digo, yo creo que quien se encuentra, alguna tiene que tener un fallo técnico. La lucha comunitaria aquí se ha descendido. No. A ti se te prenden todos los números en rojo, pero de repente los resultados son verdes. O sea, aquí está pasando eso. Definitivamente, ahora yo te el dominicano se metió a masoquista. Yo te voy a decir. Mira, oye, se metió a masoquista. Pero yo quiero que tú me expliques. Yo te voy a decir. Oye, esto no es una serie. Pero te voy a interrumpir. Yo estoy en el infierno llevándome el carajo y quiero que el diablo me saque. Yo te voy a interrumpir. ¿Con quién celebraron el Día del Trabajo los dirigentes sindicales? ¿Quién organizó el acto? Con el presidente. Entonces. Y así tú vas cogiendo representantes por sector y parece que todo está bien. Pero óyeme, mientras eran perseguidos los dirigentes de las centrales sindicales por la organización de actos y la participación, resulta que ellos entonces lo entregan para que el presidente haga un discurso de relaciones. Bueno, vamos a la pausa.